olan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. ¿Cuánto me darías por ayudarte a escapar de aquí? La verdad, estoy muy contenta aquí, Sosu. Pero si tú quieres, vete. Escucha. Acércate. Estoy aquí por la invitación de Taksin Korudak. Pero en realidad, vine para verte. Y ahora, además, tu hermano tiene su propio espectáculo, mira. Ven. Estaremos aquí hasta mañana. Tú te puedes escapar. Para. Eso es, sí. ¿Serás capaz de despertar temprano? ¿Por qué? Estaré frente a tu casa a las 8. Bien, a partir de ahora, ese será su lugar. Suhan, ¿te diste cuenta? Al señor Taksin le agrada más Sesur que Bulant. Muy pronto va a decir, no tomes ese, quédate con este. ¿Quieres? No, gracias. Hasta hoy no ha habido nadie que me obligue a hacer lo que no quiero hacer. Mira, ¿por qué no me dices la verdad? Ese hombre no te es indiferente, ¿cierto? ¿Te pareces a Shirin? Pienso que hace un tiempo ese hombre empezó a interesarte. Aplico las tácticas de mi padre. Por supuesto que no hay nada de eso. Pero para poder estar al tanto de todas sus maniobras, debo mantenerme cerca del enemigo. ¿Tu enemigo? Buenas noches. Buenas noches. Baja. ¿Por qué? Quiero que veas algo. Baja. Mira. Ilvei, la ex esposa de Rifat, vive aquí. ¿Vinimos aquí solo para esto?
Claro, para esto, para que te convenzas. Pasa, por favor, entremos. Señora Nesrin Ilvey. Nesrin Ilvey. Es la ex esposa de Rifat, pero mantiene su apellido de casada. Veamos qué más hay aquí. Jan Ilvey. Mira. Todo esto es para Jan Ilvey, su hijo. Ahora, si quieres, podemos ir los dos arriba, tocar el timbre y tomar té o café si es que se encuentran aquí. ¿Eso te tranquiliza más? ¿Quieres que subamos? ¿Crees ahora? ¿Nos conocías antes de venir aquí? Entiendo. Aún no estás conforme. Siempre haces lo mismo. No respondes las preguntas que te hago. Respondes lo que quieres e ignoras lo que pregunto. ¿Cuál era la pregunta? Te diré una cosa. Yo no te conocía. Te digo la verdad. Yo sabía que Taksin Korudak tenía una hija, pero pensaba que era pequeña y de no ser así, fea. ¿Entonces admites que nos investigaste? Investigué a tu padre antes de comprar el terreno. Me dijeron muchas cosas de él. ¿Cómo qué? Son cosas que ya sabes. Te digo que sé menos cosas de mi padre de lo que te imaginas. No me sorprendería. Disculpe, ¿podría envolver esto, por favor? Vaya. Veo que decidiste comprarme un reloj con el propósito de disculparte. Muy bien. No es un Korludak, pero... ¿Qué te parece? ¿Realmente es para mí? Lamento decirte que no. Lo quiero para mi hermano. No has comido nada porque no dejas de mirarme. ¿Ya te diste cuenta? Tal vez pierdo el apetito cuando te veo. Eso le pasa a los que están enamorados. No lo estoy. ¿Qué edad tenía tu padre cuando murió? Pregunta lo que quieres preguntar. Hazlo. Tengo las respuestas. Pregunta. En serio, te escucho. Banu dijo que tu padre había muerto por un infarto. ¿Cuándo vino aquí, él estaba solo? Estaba solo. ¿Vino por negocios? No. Surgieron
algunos problemas relacionados con su familia y vino a investigar. ¿Entonces no tenía ninguna enfermedad? No, no, él... Él no estaba enfermo. Pero por supuesto estaba... Estaba triste. Otras personas se apoderaron de cosas que eran de su familia. Finalmente alguien tomó posesión de la herencia que había dejado mi abuelo. Él fue víctima de la ambición y los fraudes de algunos. En fin. ¿Y para resolver eso? No resucitaré a mi padre. Me gustaría tenerlo conmigo, pero no puedo recuperarlo. Lamentablemente. Muchas gracias. Soy yo la que debe agradecerte por todos los esfuerzos que hiciste para convencerme. Todavía no he podido disipar la nube de duda que hay en tus ojos. Tal vez con el tiempo. Me aseguraré de no lastimarte. Me alegra oír eso. Nos vemos. Me aseguraré de ir a ver a tu madre. Despiértame cuando estemos cerca de la hacienda. Está bien. Ir allá y caminar me hará muy bien. ¿Alcanzo a ver a la novia antes de irme? Claro que sí, Suhan. No lo creerás. Se ve hermosa. Ay. ¿Permiso? ¡Llegaste, Suhan! ¡Cuidado! Te clavarás las agujas por todas partes. Amiga, tuve tanto miedo de que no vinieras, pero ya estás aquí. ¿Cómo se ve? Maravilloso. Se ve muy hermoso. Me encanta. La felicito. Buen trabajo. Y quedará aún mejor, ¿cierto? Quedarán con la boca abierta en la boda, ¿verdad, Sabrilla? Así será. El diseño te queda perfecto. Cierto. Me diseñaste un vestido de novia de ensueño, querida. Bueno, Shirin, puedes bajar. ¡Ay, se acabó, por fin! ¡Ay, hija, no saltes! Es tu vestido de novia, sé más cuidadosa. Ay, tranquila, mamá, estoy emocionada, ya sabes cómo soy. Bueno, muchachas, déjenos solas. Suhan va a ayudarme ahora. ¡Hija! Está bien, yo la ayudo. Fue un placer conocerla. Buena suerte con ella. Por Dios. 5 días más. ¡5, 5, 5, 5! 5 días y me abandonarás. Suhan, estaré a 5 minutos de distancia de ti nada más. Pero óyeme, espero que no discutas con Sesur para que puedas visitarme. Ahora cuéntame, ¿se encontraron en Estambul? Así es. En nuestra casa están pasando cosas hermosas. Todo es maravilloso, gracias a Dios. Ay, Suhan, qué alegría la llegada de Musafer. Estamos muy felices. Que crezca con la bendición de Dios. Así sea. Así será. ¿Es Sesur? Sesur está llamando. ¡Contesta! Muchas gracias. ¿Lo ves? No soy una traidora como tú. Con el tiempo verás que yo tampoco soy un traidor. Eso mismo espero yo. El auto de Hassan Karahasanoglu. Hallado al fondo del acantilado. Es difícil que se produzca un accidente ahí. El camino es ancho. Puede haberse suicidado. O perdió el control del vehículo por un infarto. En el informe solo se habla de un accidente. No se reporta ninguna situación anormal. Bueno,
Esa noche también ocurrió un asesinato. ¿Eso tendrá alguna relación con este accidente? Lo dudo mucho. El incidente fue en el acantilado y el otro en el bosque. Pero en la misma noche. Fue una noche desafortunada. Señorita, ¿todo bien? ¿Necesita que la ayude en alguna otra cosa? No, se lo agradezco mucho. Que tenga un buen día. Gracias. Hola. Está hecho, señor. Le dije solo lo que debía saber. ¿Entonces la convenciste? Creo que sí. Muy bien, Hussein. Iré a darte las gracias personalmente. Nos vemos. No te quiero ver triste, ni tampoco a papá, mi hermosa hermana. Mentalmente estable, pero es tan hermosa, Suhan. No apartaba los ojos de Kemal. En serio. Estuvo coqueteando con él todo el tiempo. Qué lástima. Así es, ha envejecido, pero no es consciente de eso. Lamentablemente, los recuerdos empiezan a desaparecer. Cesur me lo dijo. Es una pena que se enfermara tan joven. ¿Cuándo piensas ir a visitarla? No lo sé. ¿Mañana? Cuando lleve tu ajuar, tal vez pueda conocerla. Ni lo digas, estoy tan emocionada. 4 días más, 4. Hay que preparar el video de presentación. Cierto. Ve a buscar las fotos, rápido. Está bien, las traigo enseguida. Esa. Esa también. No, olvídalo, en esa me veo gorda. Ay, por favor. Esta queda fuera, Suhan, otra. ¿Recuerdas esa noche? Estábamos muy borrachos. De solo recordarlo me duele la cabeza. Ay, qué linda estabas el día de tu compromiso. Pero todo el mundo te estaba mirando a ti. Mira, como siempre sucede, nadie te quitaba los ojos de encima. Recién ahora me doy cuenta. Ah, míralo. Mira a mi hombre. Cómo lo amo. ¿Por qué yo no tengo un príncipe? No te pongas celosa. Ay, mi amor. 150. ¿Cuántas cartas te quedan? 9. Señor Taksin, a Shirin le gustaría saber si usted va a asistir a la boda. Lo siento, pero eso creo que no será posible. Tendrán que hacerlo sin mí, ¿de acuerdo? Está bien, no se preocupe, señor. Ella le pidió a Suhan que fuera testigo de la boda. Señor Korhan, ¿usted asistirá a la boda? Por supuesto, será un placer. Iremos todos como una gran familia. Muchas gracias. Ahí tienes. ¿Debo ir a la boda del hombre que me traicionó? Faltaba más. ¿Dónde estabas? No te habíamos visto. Estaba aquí en casa, papá. Estaba ayudando a Shirin. Mulan volverá mañana, ¿verdad? Oye, organicé la reunión para mañana. No lo olvides, ¿de acuerdo? ¿Realmente usted piensa hacer negocios con Cesur Alem Daroglu, suegro? Estuvimos examinando su terreno. Es realmente valioso. Ahora, quiero que esta tierra pertenezca a nuestra empresa, sin que perjudique a la corporación. Ya veremos. Papá, sabes bien que no te
beneficiará si entras a esa sociedad, ¿verdad? Cesur es el único que va a ganar. De acuerdo. Con el tiempo será fácil hacerle frente a las acciones de Cesur. Ya lo verán. Papá, deberíamos enviar a un experto para inspeccionar el terreno, para evitar sorpresas de última hora. Te dije que ya inspeccioné. Te estoy diciendo que lo hice. Sin embargo, sigues repitiendo lo mismo. Si perdemos tiempo investigando, él podría cambiar de opinión y va a ganar. Así que ya está todo dicho. Sí, está bien. Haz lo que tú creas correcto. Yo no voy a interferir. Claro que no lo harás. ¿Por qué lo harías la última vez que te metiste en mis negocios? Recuérdalo, perdimos una gran oportunidad. Papá siempre sabe lo que es correcto, así que no te preocupes, hermano. Por supuesto. ¿Cuándo he perdido? ¿Cuándo me equivoco? ¿Cuándo he arruinado un buen negocio? ¿Cuándo he estropeado algo? Está bien, estoy de acuerdo contigo, papá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con ella? Cada vez que la miro, me mira como si estuviera enojada conmigo. No sé, no tengo idea. Thank you.